Hay una deuda acumulada en el consumo de energía eléctrica alrededor de 9 millones de bolivianos y que de acuerdo a esta ley deben de salir de las tasas recaudadas por alumbrado público. La ley municipal fue aprobada por la expresidente del Consejo, Angélica Sosa, en el año 2019 para que los aportes del servicio de suministro de electricidad sean para el pago de las propiedades y bienes de dominio municipal. Las tarifas que recaudan mediante la CRE de alumbrado público es pues para alumbrado público, es para que sus calles, sus aceras, sus avenidas, sus puentes, puentes a desnivel y todas las áreas públicas estén completamente iluminadas. Pero resulta que con esta ley metían la mano a sus aportes al pago de alumbrado público para cancelar el consumo de energía eléctrica. La concejal Lola Terraza indicó que la alcaldía debe más de 9 millones de bolivianos por el pago de energía eléctrica a mercados municipales que pertenecen a comerciantes privados. Nosotros estamos cumpliendo con denunciar la irregularidad, proponer una solución definitiva para este tema, para que no le saquen al bolsillo de la gente que paga para que sus avenidas y áreas públicas estén iluminadas.